El presente curso, en modalidad e-learning, tiene por finalidad entregar las competencias mínimas para la aplicación del Manual de Inspección Técnica de Obras, sancionado por el Decreto Supremo número 85 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del año 2007. Aquí se presenta mediante el análisis de una obra reglamentada bajo el alero del Decreto Supremo número 236. Cabe recordar que el manual se puede aplicar independiente de la estructura administrativa legal que regule la obra en cuestión, y que además la estructura del MITO no es rígida, es decir, puede ser moldeable a las distintas realidades. Es por esto que se recomienda, frente a cada obra, realizar un análisis técnico previo entre el inspector técnico de obra y el contratista, de manera de evaluar la envergadura de la misma, con el fin de adecuar de mejor manera la aplicación del manual. Pues bien, a través de recursos atractivos, sencillos y expeditos, nos enfrentaremos con los alcances y contenidos del citado manual, en cada una de sus tres partes, con el propósito de servir de guía en la aplicación de un sistema planificado y documentado que se impone al contratista y que se complementa con las acciones preventivas, selectivas y planificadas de cargo a la Inspección Técnica de Obras. Los invito a emprender el desafío y les deseo mucho éxito.